Osvaldo Andrade hasta por 8 minutos y medio. Presidente, el guarismo que conocemos, el acordado por las partes, en una negociación colectiva no reglada, que carece de todo tipo de formalidad legal, pero que existe hace muchos años. Corresponde a lo que en doctrina laboral es el producto del diálogo entre trabajador y empleador, en una negociación que paradojalmente, y en las hipocresías que hay en este país, es ramal y es nacional. Es el respeto a este producto el que me lleva a estar de acuerdo con el proyecto de ley. El respeto al proceso de negociación. Silencio, silencio, por favor. El respeto que le tengo a 12 gremios que suscribieron este acuerdo. El respeto que le tengo a la Central Unitaria de Trabajadores, que suscribió este acuerdo. ¿Saben por qué? Porque las divisiones que hay en el mundo del trabajo las tienen que resolver los trabajadores. No corresponde al Parlamento ser el factor de resolución de aquello. El día que sea el Parlamento el que tenga que resolver, sí. El día que sea el Parlamento el que tenga que resolver los problemas de división en el mundo del trabajo, se terminó la autonomía del movimiento de trabajadores. Se terminó la autonomía del movimiento sindical. Va a depender de un órgano del Estado, en este caso el Parlamento, por muy legítimo que este sea, el que se tendrá que hacer cargo de las divisiones que se produzcan, perdónenme el lenguaje, en el seno de la clase trabajadora. Si ese es el problema de fondo, este no es un problema de guarismos más, guarismos menos. Por supuesto que siempre será insuficiente, qué duda cabe de aquello. Pero el punto es, ¿quién se hace cargo de esto? La reforma del trabajo está apuntando a una cuestión muy concreta, que sean los trabajadores a través de sus organizaciones los que tengan la capacidad de convenir y negociar sus condiciones laborales. Ojalá con la menor intervención del Estado. Esa es la perspectiva del mundo del trabajo. Yo sé que hay gente que le cuesta entender estas cosas, pero hay que decirlas, porque de lo contrario, volvemos al viejo sistema del paternalismo, que otros resuelven los problemas de los trabajadores. Y eso no puede seguir así en una democracia que madura. Por eso es que me parece razonable respaldar a los trabajadores en esto. Yo sé que esto es difícil de entender, pero hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo muchas veces, porque muchas veces silencio, por favor. Silencio. Porque muchas veces estuve en esa misma mesa, conversando con aquellos, muchas veces, antes que a muchos de los que hoy día gritan, antes que muchos. Pero ¿sabe cuál es mi problema? Y quiero hacer un enfoque distinto, porque los que decimos que tenemos sensibilidad en los temas laborales, tenemos que tener una opción al respecto. Y cuando hay que asumir, estamos a puertas de asumir un debate nacional sobre la reforma laboral, que pone su centro en el diálogo entre el trabajador y su sindicato con su empleador, y lo dota de suficientes instrumentos para que ese diálogo sea equilibrado, razonable, de modo tal que el producto de lo bien que le vaya a esa empresa sea también razonablemente distribuido, los que creemos en eso, nos parece razonable avanzar en esa dirección. Y por eso tenemos que respetar la autonomía del movimiento de los trabajadores. Porque el día que no le empecemos a respetar, seremos otros en otras instancias donde se resuelvan los problemas. Por eso me parece inaceptable que se intente en el Parlamento formalizar la división de los trabajadores. Ese es el punto. ¿Saben por qué digo esto? Porque aquí hay una organización que ha hecho un esfuerzo, ha llegado a un acuerdo. Podrán decir que puede ser insuficiente, yo no lo pongo en duda, pero es un acuerdo. El día en que los parlamentarios nos involucremos en los acuerdos de los trabajadores con sus empleadores, para bien o para mal, porque también puede ser para mal, ese día, cuando nosotros seamos los que formalicemos las divisiones que se burlen el sueño de los trabajadores, estamos haciendo, perdónenme que lo diga, una práctica antisindical. Y ese es el problema que tenemos. Y se lo quiero decir con mucho respeto a aquellos que van a votar en contra de esto. Porque está muy bien, todos tenemos derecho a manifestar nuestra opinión al respecto, pero a lo que no tenemos derecho, a que sea el Parlamento donde se formalice la división de los trabajadores. Eso es lo que no puede ser.
Y cuando algunos hablan en consecuencia de pasar por encima, cuando uno habla... Les indico a las personas que están en la tribuna, si no somos capaces de seguir el debate y vamos a interrumpir, vamos a tener que suspender la sesión. Así que por favor, guarden el silencio. Puede seguir, diputado Andrade. Muchísimas gracias, presidente. No tengo inconveniente en quedarme callado cuando hay que hacerlo. Lo que quiero sí transmitir es que cuando es el Parlamento, por la vía de rechazar un acuerdo al que llegaron los trabajadores, lo que está haciendo el Parlamento es alterar la autonomía de los movimientos sindicales. Y por esa vía lo que está haciendo es un efecto absolutamente de una práctica antisindical. Esto no tiene que ver con que sea más o mejor el guarismo, pero discúlpenme, tiene que ver con un principio básico de la doctrina laboral. ¿Quién se hace cargo de la negociación en materia laboral? Los gremios y los empleadores. El Parlamento no tiene que involucrarse en ello cuando hay acuerdo. Si no hay acuerdo, es otro cuadro. Y en este caso hay un acuerdo. Yo estoy por respetar ese acuerdo. Si no es satisfactorio, bueno, los trabajadores tendrán que resolver el problema entre los 15 gremios en que no hay acuerdo. Y para eso ellos tendrán tiempo que hacerlo y ahí se verán cómo lo hacen. Y los distintos gremios tendrán que hacer ese esfuerzo. Pero cuando llega aquí esa división, no corresponde a nadie, con el respeto que me corresponde decirlo, que seamos nosotros los que formalicemos ese desacuerdo. Eso es, en la doctrina laboral, una práctica antisindical. Y desde el punto de vista del principio básico, es una intromisión indebida que peca de un vanguardismo que es atentatorio a los intereses de los trabajadores. Esto lo hemos vivido muchas veces, hace muchos años. ¿Qué se pretende con esto? ¿Desestabilizar la conducción de la CUT? ¿Eso es lo que se pretende? ¿Qué se pretende con esto? ¿Desestabilizar la conducción de aquellos que firmaron el acuerdo? ¿Esa es la idea que hay detrás de esto? Cuando se quiere decir que el reajuste debe ser otro, los 12 que firmaron, ¿en qué condición quedan? Nadie piensa en esas cosas. Da lo mismo. No puede ser tanta la irresponsabilidad, presidente. Y en consecuencia, en lo que a mí respecta, el acuerdo va a ser votado favorablemente. Muchísimas gracias. Traidor me dirá a los milicos cuando me fui preso. Silencio. Le sugiero que guarden silencio a quienes están en la tribuna. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado Chile. Gracias, diputado Godoy. El rey del argumento. La palabra hasta por 7 minutos el diputado Sergio Aguiló. El rey del argumento. Señor presidente, estimados colegas, durante el gobierno del presidente Piñera, y lo saben bien los trabajadores que nos escuchan a lo largo del país, hubo 11.000 trabajadores que no recibieron reajuste y tampoco recibieron nunca más sueldo, porque el gobierno del señor Godoy los echó a la calle y sin ninguna posibilidad siquiera de tener una apelación, de tener una posibilidad de decir, ¿sabe? Nosotros nos ganamos el derecho a ser trabajadores públicos. Entonces, ¿sabe, presidente? Hay un minuto en que la falacia, la mentira y la indignidad de personas como el señor Godoy tiene que terminar. Echaron a 11.000 trabajadores a la calle y viene ahora a responsabilizarnos cuando llevamos 8 meses de gobierno. No, el cinismo tiene sus límites, señor presidente. Y dígame, si hay una diferencia de un trabajador que estoy mintiendo, un solo trabajador, 11.000 a la calle, esa es la falta de sensibilidad, de dignidad, de decencia, falta de decencia. Señor presidente, quiero decir lo siguiente. Hay colegas como el diputado Lorenzini que ha sugerido un aumento de reajuste mayor al que 12 de 15 gremios llegaron a acuerdo. Simultáneamente en la comisión que él presidía, un grupo de diputados encabezados por Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejos, Carol Cariola, la bancada comunista Izquierda Ciudadana, Pepe Aut y otros colegas que están aquí presentes, propusimos que todas las personas de la administración pública, el diputado Arregada, entre otros, perdón, compañero,
propusimos formalmente, y se va a alegar su constitucionalidad aquí en la sala, que todos los ministros, subsecretarios, presidente de la República, diputados y senadores, no recibiéramos este reajuste. Por dos razones. Porque un reajuste de estas características significa, solo en materia de reajuste, presidente, solo en materia de reajuste, 500.000 pesos para cada uno de los que estamos aquí sentados. Entonces yo invito por su intermedio al diputado señor Walker, que votó en contra de esta iniciativa en la Comisión de Hacienda, y al diputado Lorenzini, que votó en contra de esta iniciativa, que si vamos a ser coherentes, y a mis colegas y amigos demócratas cristianos, y a mi amiga Yanna Proboste, y la miro directa por su intermedio a la cara, si vamos a ser coherentes, aprobemos esa indicación, efectivamente ahorremos una cantidad importante de recursos y estudiemos la posibilidad que con esos recursos, efectivamente, los sectores que tienen menos remuneraciones en el sector público puedan tener una conversación posterior. Pero eso es coherencia, eso es actuar con consecuencia, pero lo que uno no puede pedir es subir de 6 a 6 y medio cuando su propia remuneración está en juego también. Eso no es razonable, eso no es entendible, eso es parte de las cosas que justamente la gente aborrece de la política. Quiero decir, señor presidente, que a mí me correspondió participar a nombre de la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana, mucha honra, en la comisión. Quiero decir que siempre que he estado, y hay dirigentes que aquí lo pueden atestiguar, que he estado en este Parlamento, he votado a favor de lo que los dirigentes de los trabajadores han planteado y han decidido. En esta oportunidad, por desgracia, 12 de 15 organizaciones llegaron a acuerdo. Como han dicho, nos hubiera encantado, nos hubiera gustado, habría ayudado al país, habría ayudado a los propios trabajadores, que todos los trabajadores estuvieran unidos. No fue posible. Vamos a aprobar lo que la CUT, desde los orígenes de los trabajadores y de sus organizaciones... Silencio, por favor. Vamos a aprobar... Silencio. Entiendo, presidente, que es legítimo que haya quienes quieran aprobar... Voy a esperar que las voces se tranquilicen, presidente. Le insisto a quienes están en la tribuna que guarden silencio para poder mantener la sesión. Pero le quiero decir, señor presidente, con... en la tranquilidad que ahora me permite estos segundos de silencio, decirle que cada vez que ha habido una división entre los trabajadores, los que pierden son los propios trabajadores. Esa es la parte de la historia que conocemos, y quienes se han permitido, la persona que se ha permitido tratar de traidor a un luchador contra la dictadura, que estuvo preso en los cuarteles de la dictadura. Silencio, esa persona es un pinochetista disfrazado, y yo lo voy a decir, Eduardo, a los dirigentes de la ANEF, yo le voy a decir a los dirigentes de la ANEF que no nos van a atemorizar, no nos van a amedrentar los pinochetistas disfrazados, aunque anden detrás de los dirigentes de la ANEF, porque nunca vamos a aceptarle a los pinochetistas sus agravios y sus insultos. El diputado Andrade es un diputado que fue un luchador contra la dictadura, y los luchadores contra la dictadura nada tienen que ver con los cobardes que se esconden detrás de los líderes, con esos pinochetistas cobardes que se esconden detrás de los líderes. He dicho, presidente. Les feo gesto del diputado, presidente, ¿eh? Hay que llamar a ella a la conducta humana. Presidente, no, pero no, presidente, le pido presidente, a los dirigentes más importantes de la tribuna que contribuyan a guardar la compostura para poder seguir la sesión. Si no, tendremos que seguir la sesión sin silencio, por favor. Silencio. Silencio. Los dirigentes. Vamos. Mira, si no guardan silencio, va a suspender la sesión.
hasta por 5 minutos para que puedan ustedes voluntariamente salir. No, silencio, por favor. Silencio. Silencio. Diputado Rutia. Presidente, de reglamento, presidente, por favor. Estamos en una sesión que es muy importante. Y en una sesión importante se mantiene el respeto entre nosotros. No solo entre nosotros, sino que también contra la gente que está en la tribuna. Me parece que el gesto obsceno que ha hecho el diputado Guiló a la gente que está invitada a la tribuna no corresponde. Y lo menos que podría hacer es pedir disculpas, dicho presidente. Oye, un poquito de dignidad, Urrutia, un poquito de vergüenza, un poquito de vergüenza propia. Bueno, ¿te acuerdas cómo llamaste Allende? Un poquito de vergüenza. Estimados, suspendo la sesión hasta por 3 minutos. Insisto que guardemos la compostura. Diputado Aguiló. Presidente, los colegas que me han llamado al orden tienen toda la razón. Yo creo que un gesto obsceno que debo retirar y pedir disculpas porque no corresponde. Gracias. Gracias, diputado Morano. Tiene la palabra hasta por 2 minutos el diputado Gabriel Boric. 5 de 6 AFP del país registraron un alza en sus ganancias durante el primer semestre de 2014. Las ganancias de las ISAPRES en el primer semestre de 2014 son las más altas en 9 años, más de 40 mil millones solo entre enero y junio. La banca chilena no se queda atrás y acumula ganancias por 2.710 millones entre enero y agosto de este año, 32,16% en relación al 2013. ¿Cómo, en este contexto, va a ser motivo de alegría para los trabajadores del sector público un 0,3% de aumento real para sus trabajadores? ¿Cómo? Para nosotros, sin embargo, los que estamos aquí sentados, este reajuste va a implicar un aumento del orden de los 500 mil pesos, lo que ganan la mayoría de los profesores que se han movilizado durante las últimas semanas. ¿Qué señal le estamos dando al pueblo de Chile? Algunos dicen que esto es demagogia, que plantear, como lo hicimos con Giorgio en su momento, una rebaja de nuestros salarios es populismo. Y mientras aquí, seguramente votarán la inadmisibilidad de la indicación para evitar que este reajuste se nos aplique a quienes ganamos el sueldo más alto de los parlamentarios en América Latina, los trabajadores seguirán esperando. Como siguen esperando después de la aprobación del sueldo mínimo, aunque algunos se escuden en la CUT para obviar el debate de fondo. Y las regiones extremas como Magallanes, también siguen esperando que el gobierno, cualquiera sea este, deje de pensar que la asignación de zona es un privilegio. Sin embargo, los bonos que se van a otorgar hoy día están pensados desde una lógica en que no van a cubrir a todos los trabajadores, porque la diferenciación que se hace entre líquido y bruto termina afectando a la mayoría de ellos. Yo no estoy disponible para esto, señor presidente, pero con una claridad también, que la derecha, en particular el diputado Urrutia, no sean oportunistas, no sean doble estándar, que acá habemos varios que tenemos memoria y sabemos cómo han actuado permanentemente para con los trabajadores. Entonces ahora, aprovechando que el presidente o la presidenta no es de su sector, vienen a romper con todo y decir que acá nosotros sí nos vamos a preocupar del futuro del país. Todo esto también a nombre de la diputada Sepúlveda, y anuncio mi voto en contra del reajuste de los términos planteados, presidente. Gracias, diputado Boric. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Palabra a continuación, el diputado Pepe Aut. Gracias, presidente. Esta es la quinta vez que me toca abordar la discusión presupuestaria. En los 4 años pasados hubo ocasiones en que el gobierno llegó sin ningún acuerdo con ningún gremio, otros donde llegó con acuerdos parciales, y solo en una ocasión llegó con acuerdo completo, fue en la víspera de la elección pasada, cuando aprobamos acá, por unanimidad prácticamente, un 5% de reajuste. Hay
quienes creen que la instalación de una mesa negociadora entre los trabajadores y el gobierno debiera ser reemplazado por una comisión técnica que estableciera un polinomio y que de la aplicación de ese polinomio surgiera, como por arte de magia, la cifra del reajuste. Lo ha planteado varias veces mi colega Ernesto Silva. Yo soy completamente contrario a la idea y más bien pienso que lo que hay que hacer es avanzar para que sean los propios trabajadores en negociación colectiva con sus respectivos empleadores los que definan el reajuste y no una comisión técnica supuestamente desprovista de todo condicionamiento. Es evidente que a la hora de definir reajuste hay que considerar la inflación esperada, la productividad, pero también el crecimiento del país. Y si usted revisa en las ocasiones en que intervine a propósito de los reajustes pasados, a mí me parecía que la cuestión fundamental era que los salarios de los funcionarios públicos crecieran más de lo que crecía el país. El país, según la ley de reajuste que aprobamos el año pasado, iba a crecer 4,9%. Muchos dijimos que era demasiado alta la expectativa, pero eso fue lo que puso el ministro Larraín como hipótesis en la ley de presupuesto, y el reajuste fue del 5%. Bueno, el país no creció 4,9%. Hoy día, el presupuesto que está, el supuesto de crecimiento que está en la ley de presupuestos de 3,6%. Y por eso a mí me parece una cifra razonable que surge de un acuerdo parcial, es cierto, pero un acuerdo al fin y al cabo, que está distante de la inflación esperada, que el Banco Central la plantea en un 3%, y del crecimiento esperado, que el propio Ministerio de Hacienda lo plantea en 3,6%, las previsiones actuales son más bien del 3%. Para mí lo más importante de todo es que los salarios crezcan más de lo que crece el país, porque si no, caminamos para atrás. Pero más allá del guarismo de crecimiento, hay otras cosas tan importantes como la cifra. Primero, en la propia ley de presupuesto. La bonificación de nivelación, que a mí me parece quizás lo más importante para que los salarios brutos mínimos suban considerablemente. Y aquí se aplica un criterio de discriminación positiva, porque el salario mínimo bruto está creciendo 19%. Y yo pienso que la misma lógica hay que aplicarle a los salarios máximos. Y por eso discrepo completamente de aquellos que dicen que es inconstitucional e inadmisible, porque quien puede lo más, puede lo menos, y si nosotros podemos, tenemos atribuciones, no lo vamos a hacer por supuesto, pero si tenemos atribuciones para congelar el reajuste de todos los trabajadores, perfectamente tenemos atribuciones para congelar parcialmente el incremento de remuneraciones para aquellas remuneraciones altas, porque de no ocurrir, lo que va a pasar es que en 5 años la diferencia, que hoy día es muy grande entre los mínimos y los máximos, va a ser todavía más grande. Y si hablamos de equidad, es evidente que tenemos que plantear y aplicar una estrategia de crecimiento diferenciado. Pero yo destaco que aquí hay señales bastante claras de refuerzo en materia de quienes han estado más desmedrados en la función pública. Y se crea una asignación de condiciones difíciles para los asistentes de la educación, que es muy importante. Se descongela la renta total mínima docente. Hace ya varios años que estaba congelada la misma cifra, sube de manera consistente. Se faculta otorgar alimentación a funcionarios que trabajen directamente en los servicios de salud. Demanda, doy fe, extremadamente sentida. El bono extraordinario de desempeño laboral al personal docente. Pero más allá del protocolo, el plan de traspaso de 8.800 trabajadores hoy día a honorarios que trabajan a jornada completa, que llevan más de un año cumpliendo funciones permanentes y que por primera vez un gobierno pone negro sobre blanco su compromiso de pasar a contrata a un número considerable de trabajadores en su periodo de gobierno y no en el siguiente. El plan de inversión en infraestructura de cuidado infantil
en los servicios del Estado me parece igualmente fundamental. La igualación o la reducción de la desigualdad en los viáticos, que hoy día es hasta de 3,6 veces entre el viático del más alto funcionario y del más bajo, lo que puede obligar a situaciones francamente inicuas e inaceptables, se reduce a solo 3 tramos y a una distancia menor de 2 veces entre el viático máximo y el viático mínimo. Y lo que es todavía más importante, porque aquí lo hemos discutido muchas veces, el gobierno pone por escrito su compromiso a establecer un cronograma de homologación de las condiciones de salario y de las condiciones de trabajo de todas las funcionarias que trabajan en la educación preescolar, sean de Junji, sean de Integra, sean de los jardines de transferencia, en su periodo de gobierno y no en el siguiente. Quiero decir que, como última reflexión, el colega Lorenzini nos señaló en la Comisión de Hacienda hace algunas semanas, en los medios de comunicación, incluso en la reunión que sostuvimos el lunes con el ministro de Hacienda, que solo votaría a favor el reajuste si era del 6%. Pues bien, hoy día es del 6% y está solicitando un adicional. Yo pido consistencia, seriedad y responsabilidad a todos mis colegas, particularmente a los de la nueva mayoría, porque estos son los momentos en que se pone a prueba la consistencia del apoyo al gobierno y a sus ministros, Javiera Blanco y Alberto Arenas, que comprometieron su palabra en este acuerdo. He dicho. Silencio, por favor. Tiene la palabra. Silencio. Tiene la palabra hasta por un minuto. Está bien. A lo en la sala. En la sala. Se entiende. Ok. En la sala del Senado. Para dar inicio al debate, le ofrezco la palabra al diputado Felipe de Musí. Muchas gracias, presidente. Y a través suyo, obviamente. Tiene 5 minutos otorgado por su bancada. Muchas gracias, presidente. Bueno, a través suyo saludar a la ministra del Trabajo y obviamente también a todos los colegas diputados. Bueno, la verdad, primero decir que primera vez que me toca discutir el reajuste a las remuneraciones de los empleados públicos. Y la verdad es que yo creo de que hay cambios que se deberían hacer de forma profunda y que claramente uno como diputado no tiene la posibilidad de hacer las indicaciones pertinentes. El hecho de que se esté aumentando en un 6%, o el número que sea, pero en un 6% en este caso, para todos por igual, creo que es un profundo error. Pensar de que los funcionarios públicos que probablemente más ganan, que somos los diputados, senadores, la presidenta, el 6% representa casi 500 mil pesos. Y si nosotros nos vamos hoy en día a los funcionarios públicos que ganan menos, estoy hablando alrededor de 280 mil pesos, estamos hablando que con suerte el aumento es algo cercano a los 15, 20 mil pesos. Creo que es una injusticia y a mí personalmente me gustaría ver un reajuste que sea tal vez progresivo, que sea más para los que ganan menos y que sea menos para los que ganan más. Sé que hay algunas indicaciones que han sido declaradas inadmisibles, que van un poco en esa línea, pero yo creo que lo importante es entender el fondo de esto y eso es lo que yo creo que es importante, ojalá, discutirlo para el próximo año, ya que sé que ahora, como vienen prácticamente con la planadora bastante rápido, es difícil discutir estas cosas más de fondo. Desgraciadamente tratan de solucionar los problemas con bonos que probablemente son válidos, el aguinaldo del 18 de septiembre, el aguinaldo de Navidad, el bono escolar, etcétera, etcétera. Pero aquí volvemos a un eterno problema que el Estado, como el mayor empleador del país y además como el peor empleador, desgraciadamente realiza cada vez que se discuten este tipo de cosas. Cada uno de esos bonos no son imponibles. Y nuevamente el Estado sigue y sigue y sigue siendo el peor empleador y sigue haciendo cosas que no le permite hacer a los privados. Creo que ese es el error y por eso el fondo de esta discusión que yo digo que el guarismo del reajuste no debiera ser el mismo para todos. Además, también dejar en claro que los eternos funcionarios a honorario, que sabemos que ya vienen con un menoscabo importante, no se ven beneficiados por esto. Y finalmente quiero hacer una reflexión. Me acuerdo cuando estuvimos discutiendo el salario mínimo con la ministra del Trabajo aquí presente, se discutió un poco el tema de la inflación, del IPC.
Y la verdad es que si nosotros tomamos de diciembre del año 2013 a octubre del año 2014, vamos en una inflación, en un IPC acumulado del 5,4%. Falta noviembre, o sea, va a ser prácticamente un 6%. Y eso significa que este reajuste no va a servir de nada. Yo quiero ser bien responsable. Yo no creo de que uno tiene que mirar el IPC y sobre eso plantear algún incremento real, sino que por el contrario quiero hacer una crítica directa al manejo económico que está llevando el gobierno, porque hoy en día se está aumentando en un 6%, que no es poco. Y si es que el gobierno llevara la macroeconomía y la economía del país bien llevada, probablemente la inflación sería un 3%. Y tendríamos un 3% para que los funcionarios públicos realmente vean incrementadas sus remuneraciones. Hoy en día, digamos las cosas como son, probablemente es responsable este 6%, pero la verdad es de que dejamos a los funcionarios públicos literalmente con lo mismo que tenían en diciembre del año pasado para comprar y para utilizar su salario. Espero de que para el próximo año la discusión se pueda llevar con mayor tiempo y no tan encima, y que espero obviamente también se incluya esto de un incremento progresivo y no simplemente contestarnos con bonos que al final no son imponibles y que se pagan solamente una vez. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado de Musi. Tiene la palabra hasta por 6 minutos el diputado Pablo Lorenzini. Gracias, diputado Espinosa. Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson. Muchas gracias, presidente. Además de sumarme al rechazo anunciado tal cual como está el guarismo del 6% que anuncié en la Comisión de Hacienda, quiero argumentar con respecto a la admisibilidad de una indicación que excluye a quienes pertenecen a los grados A, B y C de la escala única del reajuste del sector público. Hemos dejado una minuta por escrito que establece claramente los argumentos por los cuales estamos convencidos que sí es admisible en los puestos de todos y todas los parlamentarios para que lo puedan revisar. Con respecto al argumento del artículo 65, no estamos fijando ningún sueldo, sino evitando que se legisle para modificar lo actual. Por lo tanto, no estamos interfiriendo en las atribuciones de admisibilidad de nuestra corporación. En segundo, no está interviniendo la administración financiera ni presupuestaria del Estado, por lo tanto, creemos que es perfectamente admisible. Con respecto a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, consagra expresamente que son admisibles las indicaciones que tengan por objeto, entre otras cosas, disminuir o rechazar los gastos y demás iniciativas sobre materias que haya propuesto la Presidenta de la República. Es precisamente el caso que estamos analizando. El Tribunal Constitucional, en su sentencia, rol número 1867, define que una disposición que excluya determinados empleados públicos de un beneficio no estaría interfiriendo en la iniciativa presidencial respecto de la asignación presupuestaria ni de la administración de los recursos públicos. Por estas razones fuimos cerca de 40 parlamentarios quienes transversalmente apoyamos la reposición de esta indicación. Pero más importante que las razones técnicas, y había pedido el minuto de la bancada del Partido Comunista de Izquierda Ciudadana que me la habían entregado, son las razones de sentido y de fondo. Vivimos en tiempos de gran desprestigio de la política, de nuestra labor y de nuestras instituciones. El hecho de que aprobar este reajuste estemos a la vez reajustando nuestro propio sueldo en 500 mil pesos al mes resultaría escandaloso ante los ojos de cualquier compatriota. Para nadie que diga que quiere disminuir la desigualdad, puede ser admisible el que nosotros estemos aumentando 500 mil pesos mientras el reajuste para algunos está siendo de 1.500 o de 2.000 pesos. Perfectamente puede ser, eso es lo que sería inadmisible ante los ojos de cualquier ciudadano. Perfectamente se puede estar de acuerdo, y aquí le digo también al diputado Matías Walker que argumentó, se puede estar de acuerdo con la NEF en que tiene que aumentarse más el porcentaje y a la vez dar una señal potente que nos permita trabajar transversalmente en un proyecto para hacer un reajuste escalonado inversamente proporcional a los sueldos. Nosotros estamos disponibles, recogemos la invitación del diputado Walker y queremos trabajar en conjunto con él para eso. Pero eso no es excusa para que ahora declaremos inadmisible la indicación que es perfectamente admisible. Y sabemos que son muchos y muchas los que lo han empujado previamente. Esto no es iniciativa nuestra, no queremos atribuirnos eso, han sido muchos. Y la invitación es a que no le echemos la culpa al empedrado de la admisibilidad, sino que seamos protagonistas de esta pequeña señal de cambio en la forma de entender la política y aprobar esta indicación para luego trabajar en un proyecto que nos permita a futuro reajustar inversamente proporcional los sueldos. He dicho, presidente. Gracias, diputado Jackson. Reglamento, diputado. Gracias, diputado de Musi. Tiene la palabra hasta por 6 minutos el diputado Pablo Lorenzini. Gracias, presidente. Voy al tiro decir que me voy a poner populista, porque hoy día pedir cosas para la gente es ser populista. Soy populista. Este no es un tema político.
Esto no es un tema de gobierno o oposición. Estamos hablando de un tema ciudadano de varios cientos de miles de personas afectadas. ¿Acaso estas personas tienen la culpa de que la inflación sea un 5,5%? ¿Acaso acabamos de aprobar un presupuesto que ahora se aprueba en el Senado? Lo único que hay para el 2015 es plata, plata y plata. ¿Acaso no hay un problema de los gobiernos de turno que no ejecutan esos presupuestos? ¿Para dónde va esa plata al final? ¿A cualquier proyecto o a guardarse en las cajas o transferencias? ¿Qué cuesta aumentar de un 6 a un 6,5%, un 0,5% este reajuste? Nada. No es un tema económico. No es un tema de inflación, simplemente es un tema de justicia. Pero más que eso, ¿para qué está el Parlamento? Y yo invito a mis camaradas, comisiones para ver la salud, comisiones para ver la ISAPRE, comisiones para ver la centralización, acuerdos hasta las 4 de la mañana, nos traen todo hecho, ¿para qué los pagan? ¿Solo para levantar el dedo? Yo no estoy disponible, presidente. Aquí es para discutir y para debatir, para mejorar lo que los gremios consiguen. Esa es nuestra función. Y aquí se ha hecho una diferenciación. Hay un gremio que felicitamos, la CUT y todos ellos que han firmado. Pero hay otros como la NEF que no han firmado, que no están de acuerdo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar por su intermedio la ministra cuando a partir del próximo año se deduzcan obligatoriamente las cotizaciones de los honorarios? ¿Qué pasa con los honorarios? Claramente apoyamos a la presidenta, pero el apoyo a la presidenta no significa aplaudir todo lo que se mueve y bajar la cabeza. No, al menos algunos de nosotros, no en la democracia cristiana. Tenemos que dar nuestras opiniones, lo que recibimos de la ciudadanía. Y desde ese punto de vista, ¿para qué estamos nosotros? Si es solo para aquello, yo le pido, presidente, que lo anote a futuro. Me gustaría un día festivo para Talca, porque parece que para eso estamos, para aprobar los días festivos. Aquí estamos viendo el reajuste de cientos de miles de personas y no podemos pedir medio punto más distribuido en todo el año. La verdad es que uno se pone con desazón, cuesta a veces ser de gobierno, de todos los gobiernos. La CUT, bien, felices, pero se van a enojar los de la CUT si aquí logramos que la ministra del Trabajo, el ministro de Hacienda, su director de presupuesto, incrementen a un 6,5. No creo que la CUT se vaya a enojar, porque esto es un paso adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese medio punto, esos miles de pesos, ¿dónde van a ir? A pagar las cuentas, al consumo. ¿Y eso qué significa, presidente? Reactivación. De inmediato, darle más movimiento al país desde diciembre. ¿Qué es lo que necesita Chile cuando la actividad privada no está? Para eso está el Estado. No voy a votar, y he pedido separación de la votación del artículo 1. No voy a votar favorablemente, y lo digo aquí con toda claridad, votaré en contra del guarismo del 6%. No me parece. Así como hay otros conceptos dentro del protocolo y otros temas que son muy bien, me parece que aquí lo que jugamos es a la soberbia, a decir yo gané, me afirmé con alguno y el Parlamento no sirve. Es un insulto a nosotros. Yo así me siento. Y por lo tanto, en ese esquema, presidente, respaldo lo que mi jefe de bancada, Matías Walker, y la bancada en general ha aprobado. En este caso, la democracia cristiana respalda a nuestra presidenta, respalda a nuestro gobierno, pero tenemos derecho a nuestra opinión. Nos parece insuficiente el 6%, ojalá de aquí al término de la sesión 6,5% para todos nuestros empleados públicos. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve, hasta por 8 minutos y medio. Diputado Fidel Espinosa. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Fidel Espinosa. Señor presidente, como todos hemos sido testigos aquí en este proyecto, hay diferentes posiciones dentro de la nueva mayoría en este tema. Pero eso no debe ser un problema. No somos un ejército. Hay que respetar esas diferencias y esas diferentes visiones. Este proyecto, como lo ha dicho el diputado Monsalve, nosotros lo vamos a apoyar porque tiene avances sustanciales en el tema de los trabajadores honorarios
y en el tema de los salarios más bajos del aparato público. Y eso hay que valorarlo porque son avances que van mucho más allá de un 0,5%. Y desde ese punto de vista yo quisiera referirme en este minuto y medio a los dichos del presidente de la UDI, Ernesto Silva, en esta Cámara de Diputados. Yo no sé cómo calificar los dichos de Ernesto Silva. Si calificarlo como una persona que tiene una enorme personalidad, de calificarlo como un cara dura, o simplemente como una persona que no tiene vergüenza. Y lo digo por lo siguiente, porque él dice, este es un gobierno mediocre, dice Ernesto Silva. Hay que cuidar la plata de todos, dijo en su intervención. Me hubiera gustado, diputado Silva, por su intermedio, presidente, que hubiera dicho lo mismo sus familiares en el caso Penta. Porque fíjense que en el caso Penta, la plata que se robaron sus familiares son plata de todos los chilenos, a través del FUT y de los aportes reservados. Entonces, desde ese punto de vista, presidente, yo quiero Señor diputado, diríjase a la mesa. Lo he dicho. Pero me estoy dirigiendo a la mesa, porque yo estoy diciendo. Pero sin descalificar a ningún parlamentario. No estoy descalificando. Estoy diciendo. A ver, primero, presidente. Tiene la palabra, diputado Espinosa. En este país decir la verdad no son descalificaciones. El caso Penta es un caso conocido por todo el país. Robo de la plata de todos los chilenos. Y el diputado Silva en esta sala ha dicho que hay que cuidar la plata de todos los chilenos. Y yo tengo el legítimo derecho de decirlo aquí, en este espacio, que es un espacio de la democracia, decir, ¿no es cierto?, lo que yo creo es una verdad. Por lo tanto, presidente, yo quisiera decir y señalar en estos breves segundos que, repito, o hay que tener mucha personalidad, o hay que ser muy cara dura, o simplemente no tener vergüenza para atacar de la forma como el diputado Silva ha atacado a nuestro gobierno. He dicho, presidente. Gracias, diputado Espinosa. Tiene la palabra el diputado. Hemos declarado aprobado en general el proyecto. No hay. Pasamos a la votación particular del artículo primero. Los diputados y las diputadas Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Alejandra Sepúlveda, Pepe Aut, Víctor Torres, Carlos Cariola, Sergio Aguiló, Tucapel Jiménez, Juan Morano, Osvaldo Andrade, Gabriel Boris y Daniel Núñez reclaman la declaración de inadmisibilidad efectuada en la Comisión de Hacienda la siguiente indicación. Para agregar en el inciso segundo, ante el punto aparte y después de la palabra empleadora, la frase ni quienes se encuentren ubicados en los grados A, B y C de la escala única de sueldo establecida en el decreto ley número 249 de 1973. Hago presente a la sala que esta indicación fue declarada inadmisible en la Comisión de Hacienda, criterio que esta mesa comparte por considerar que son de iniciativa exclusiva al Presidente de la República o la Presidenta de la República, conforme con el artículo 65 de la Carta Fundamental. Para someter a votación esta admisibilidad o inadmisibilidad, le vamos a ofrecer la palabra hasta por 5 minutos a quienes postulen que es inadmisible. Presidente. No. Si no hay acuerdo, la votamos. Era una consideración. Tranquilo. En votación la admisibilidad. Por consiguiente, los que votan apoyando. Vamos a someter a votación la admisibilidad o inadmisibilidad. Los que votan a favor apoyan la posición de la mesa. Esto requiere unanimidad de la sala, señores diputados. Los que votan a favor votan por la inadmisibilidad. Los que votan en contra votan por la admisibilidad. ¿Está claro cómo se va a votar? En votación, la admisibilidad. Apoya la posición de la mesa, sí, por favor. Han votado todas las señoras diputados y los señores diputados. Han votado todas y todos los diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 54 votos, 33 en contra, 7 abstenciones. Inadmisible. Hay que votar el artículo 2.
se procede a votar el artículo. Eso exactamente. Está ahí. Votación particular, el artículo primero. En votación. Exactamente. Está ahí. Votación particular, el artículo primero. En votación particular, el artículo primero, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor Víctor Torres. En votación. El artículo primero, donde establece el reajuste del 6%. El artículo primero, donde se establece el reajuste. A favor. Han votado todas el reajuste, estamos votando. Han votado todas y todos los diputados. Han votado todas y todos los diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 73 votos, 21 en contra, una abstención. Aprobado y despachado el proyecto. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta la sesión.